tardes, bienvenidos al programa número 19 de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Se nos está yendo el mes de julio y lo estamos despidiendo de esta manera, con un programa que tiene todo esto. Maya de la Fuente nos informa sobre el trabajo con cooperativas, el Foro Regional Federalismo y Desarrollo y la capacitación a docentes de nivel secundario. En el tema del día hablamos de trastorno del espectro autista, abordaje integral e inclusión social. En el espacio joven conversamos con Serena Silva sobre emprender. Y cierra este programa el revisionista histórico, magíster y vendedor de tupper, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Los contenidos de UNLAR TV y de este programa Toma Nota lo pueden encontrar en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Está con nosotros Maya de la Fuente. Buenas tardes, Hola, Maya. Hola, Pachico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al equipo. Y bueno, como siempre, nosotros traemos el resumen de las noticias más importantes de nuestra universidad. ¿Qué ha estado pasando en la universidad estos días, Maya? Tenemos que hablar de una mirada, en realidad, que tiene nuestra universidad justamente en un trabajo mancomunado con las cooperativas que tiene, da la casualidad, una esencia de trabajo distinta. Y en este caso la universidad se ha propuesto fortalecer las cooperativas, es por eso que va a estar trabajando con ellas, todas cooperativas riojanas, van a estar realizando capacitaciones para los recursos humanos, investigaciones en el sector. Bueno, va a estar trabajando de manera conjunta, lanzando nada más y nada menos que una diplomatura en economía social. Nosotros dialogábamos con los protagonistas, Leila Guaidat, la coordinadora de la Comisión de Economía Social y Territorio, con Mónica Troncoso, la presidente de FERCOA, una de las cooperativas que están participando, y con Guadalupe Ferreira, la presidenta de la cooperativa Instituto Pestalozzi, y esto nos decía. Que a partir de ahora, de este convenio, vamos a poder concretar todos los proyectos y las solicitudes que desde las federaciones de cooperativas y mutuales están requiriendo respecto a la herramienta más fundamental, que es la formación y la capacitación. Nosotros ahora firmamos un convenio con FECOLAR, que es una federación que involucra a más de 40 cooperativas. Y lo dejamos abierto también a este convenio para los nuevos que ingresen y se matriculen dentro de FECOLAR. El fortalecimiento y la capacitación que esto nos va a dar al recurso humano de nuestras cooperativas, porque en el sector cooperativo hay mucha voluntad. Y faltan capacitaciones para obtener esa capacidad. Todo el conocimiento que hay dentro de la universidad con los distintos actores que nos vamos a relacionar nuestras organizaciones nos van a transferir ese conocimiento. Necesitamos hacer encuestas, diagnósticos, proyectos, investigaciones, planificar. Entonces, este convenio nos permite hacer todas estas cosas. Celebramos esta oportunidad, la puerta que nos abrió la universidad, porque para nosotros es fundamental poder seguir capacitándonos en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Bueno, estamos trabajando en el proyecto de ver si nuestros alumnos egresan como técnicos en cooperativas, sí. Justamente para eso, esta oportunidad que nos brinda la universidad es para trabajar en eso y crecer y darle una oportunidad también a nuestros alumnos, porque este proyecto surge pensado en los alumnos con discapacidad que tenemos, porque tenemos 50 niños con discapacidad dentro de todos los niveles. Estamos hablando de 43 cooperativas de diferentes rubros que forman parte, están adheridas a nuestra federación. Fábricas y empresas quiebran y sus trabajadores quedan todos sin trabajo. Entonces, conformado bajo la figura de cooperativas, nosotros estamos convencidos que somos los que vamos
justamente ocupándonos de ese trabajo, porque cuando se van los empresarios queda la mano de obra calificada. Nosotros estamos preparando ahora planes de capacitación concretos referidos a la demanda que ellos están realizando. Bueno, hasta ahí compartían entonces un poquito los detalles de todo el trabajo que se viene de manera conjunta con las cooperativas y con la universidad, ¿no? Uh-huh, muy bien, bueno. Más títulos, Pachi, tenemos que hablar a continuación de una actividad que estuvo desarrollando y organizando el Ministerio de Planeamiento e Industria de manera conjunta con el Consejo Federal de Inversiones. La universidad estuvo participando en el marco de este Foro Regional de Federalismo y Desarrollo, estuvo realizando exposiciones, un lugar y un evento muy interesante. Estuvimos dialogando con el rector en uso de licencia, Fabián Calderón, y también con el ministro de Planeamiento e Industria, Rubén Galleguillo, y esto nos decía. En la anterior oportunidad se trató todo lo que tiene que ver con los procesos de interacción macro y micro regional, teniendo como eje estructurador el corredor bioceánico, y ahora en esta instancia con dos temas que son centrales del debate político y además en momentos decisivos que vive el país y viven las provincias argentinas, que es la cuestión del federalismo y la cuestión del desarrollo. Nosotros entendemos efectivamente que no puede haber un desarrollo sustentable si previamente no federalizamos la acción pública, no recreamos nuevas condiciones para que efectivamente las provincias argentinas puedan tener un nuevo marco de acciones de concierto de la nación. La universidad en esta oportunidad ha leído un documento en donde nosotros expresamos algunos de los puntos que consideramos vitales, claves y fundamentales para el desarrollo de la provincia, de la región y de nuestro país. En este documento hemos hecho hincapié y hemos puesto un fuerte acento en defender todo el sistema universitario argentino, que es distintivo y único en la región, y seguir luchando y profundizando las discusiones por más y mejor presupuesto para que nuestros jóvenes y nuestros trabajadores también de la provincia tengan oportunidades, vean las oportunidades en la Universidad Nacional. Hemos querido estar presente aquí acompañando todo este foro que es importante y que tiene que ver con una mirada desde estos lugares de la recuperación del federalismo y de la recuperación de políticas de desarrollo que les permitan a las provincias como las nuestras, las del norte argentino, las de Cuyo, pensarse en un verdadero proceso de distribución de recursos, de federalización de la educación, de distribución de oportunidades, que es la que queremos consolidar y es la que venimos acompañando del sistema universitario argentino. Y toda la cobertura que realizaba UNLAR TV y bueno, también con la participación, la veíamos en pantalla hace minutos nada más, de la subsecretaria de posgrado, la doctora Leila Torres. Muy bien, bueno, nos vamos. Nos queda un título más, sí. Pachi, tenemos que hablar de este programa Nexos, implementado por el Ministerio de Educación de la Nación, programa al cual nuestra universidad adhiere, ya viene implementándolo y en esta ocasión se ha realizado una capacitación justamente para tratar de tener una mejor vinculación entre los estudiantes que están finalizando el secundario y que están ingresando a nuestra universidad. Estuvimos en la cobertura de esa capacitación y estas son las imágenes. Seminario de formación docente es un seminario en el marco del programa Nexos, articulación de escuela secundaria universidad, y una de las líneas que trabajamos es la formación docente. Entonces está dirigido específicamente a docentes de quinto año de escuelas secundarias, no de todas, sino de 12 de capital que están seleccionadas bajo programa y 10 del interior. Un trabajo de capacitación dando continuidad a ya lo iniciado el año anterior con dos colegas de la Universidad Nacional de Rosario, específicamente de la Facultad de Humanidades y Artes que represento. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la evaluación, pensando la evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza como una actividad ético-política dentro del marco de la formación de los docentes. Está destinada, como ya se le han explicado, a los docentes de cuarto y quinto año, pero interesa enormemente un planteo teórico-práctico acerca de la evaluación para hacer, digamos, posible el ingreso de los estudiantes sin descuidar el tema de los saberes y de los aprendizajes necesarios
necesario para iniciar una carrera universitaria. Desde ese lugar, entonces, vamos a trabajar con los docentes cuáles son las mejores formas de enseñar y de evaluar, pensando que el enseñar, el evaluar y el aprender forman una tríada inseparable. La expectativa es que los docentes puedan participar, puedan explicar sus ideas, pero también tensionar sus principios, sus teorías, que todos la tienen, por supuesto, y ver cómo es la manera más accesible de trabajar con la diversidad de estudiantes que hoy tenemos en las aulas. Bueno, hasta ahí entonces toda la cobertura, todos los hechos y los acontecimientos que estuvieron realizándose en nuestra universidad y las coberturas que realizábamos afuera también. Todo lo pueden ver en el canal de YouTube, no se olviden, UNLAR TV, y también en nuestro fanpage UNLAR TV vamos subiendo de manera discriminada las partes del programa Toma Nota. Así es, y de todas las noticias, de todo lo que pasa en la universidad, en la página del canal, también en la página de la UNLAR o en los medios, ¿no? La radio, que la pueden escuchar por el 99. Hay mucha información y está a disposición de ustedes. Así que, bueno, muchas gracias, Maya. A vos, será hasta el próximo encuentro. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Y nosotros nos vamos a una pausa porque vamos a hablar de un tema que es muy importante para toda la sociedad. Ponerlo en agenda, tomar conciencia. TEA, inclusión social y abordaje integral. Ya volvemos. Se habría dirigido al negocio. Esto es cuidar un lado. Esto es cuidar un lar. Esto es cuidar un lar. Esto es cuidar un lar. Esto es cuidar un lar.
Sumate a cuidar un lar. El día de hoy es trastorno del espectro autista. ¿Cómo lograr un abordaje integral y una inclusión social para los pacientes que tienen este trastorno? Ya están en el piso nuestras invitadas con las que vamos a estar charlando enseguida, pero antes vemos este informe y empezamos la nota. Los trastornos del espectro autista son trastornos neurobiológicos del desarrollo provocados por diferencias en el cerebro. A menudo no hay indicios en el aspecto de las personas, pero es posible que presenten problemas para comunicarse, interactuar, comportarse y aprender. La detección precoz posibilita un tratamiento efectivo. Desde hace 3 años, el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja cuenta con un programa de trastornos del desarrollo neurológico que diagnostica estos casos. Actualmente, ya fueron atendidos allí 873 pacientes. Una vez realizado el diagnóstico, surgen grandes desafíos. En el tema del día hablamos de TEA, cómo abordar un tratamiento integral y lograr la plena inclusión en la vida social. Como les decía, ya estamos en el piso con nuestras invitadas, Liliana Oviedo, licenciada en terapia ocupacional y magíster en autismo y síndrome de Asperger, y Rosana Flores, la presidenta de APADEA La Rioja. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, estamos acá para hablar de TEA o autismo, como se lo conoce comúnmente. Recién veíamos ahí una pequeña definición, pero explíquenme ustedes mejor qué es el autismo. Autismo es un espectro. ¿Qué quiere decir un espectro? Que es una amplia variación de afectaciones. Pero principalmente está afectada a 3 áreas. Hay una inflexibilidad mental y comportamental que hace una necesidad de invariancia, de intereses restringidos y ritualistas, y una afectación de la comunicación que tiene que ver con el lenguaje expresivo y comprensivo, y una afectación del área social. Básicamente, esos 3 aspectos son los que configuran el trastorno del espectro autista. Uh-huh. Rosana, en tu caso, vos tenés tu hijo, sos la presidenta de APADEA, que es la Asociación de Padres con Chicos que Tienen este Trastorno. Entonces, tenés tu hijo, contanos tu caso, ¿cómo fue el transitar ese diagnóstico? Que además es muy importante que sea temprano, ¿no? Sí, es fundamental. Bueno, ahora por suerte están muy adelantados ya en la provincia. Uh-huh. Mi hijo tiene 19 años actualmente. Cuando él se lo diagnostica con TGD, uh-huh, Trastorno Generalizado del Desarrollo, no especificado. Bueno, yo tuve que hacer en otra provincia, en Córdoba, y acá en La Rioja había pocos centros todavía no se podía. Y bueno, la vida y mi hijo me llevó ahora a ser la presidenta y la directora de APADEA. Hace 4 años que estoy en el centro. ¿Cómo se aborda de manera integral, Liliana? ¿Cómo se trabaja con un paciente que tiene este diagnóstico? Las características del abordaje es que tiene que ser integral, personalizado, porque como hablamos de un espectro, sí, No hay un autista igual a otro. Uh-huh. El abordaje tiene que estar, hay distintas tipos de abordaje, pero tiene que estar básicamente dirigido a la socialización, a la función ejecutiva, que tiene que ver con la actividad, con el comportamiento, y a la, a la comunicación y el lenguaje. Vos decías en la presentación que es un tema importante, y eso me parece bueno resaltarlo, porque el autismo, trastorno del espectro autista, desde hace 30 años que era totalmente infrecuente, sí, Hoy
de cada 60 nacimientos hay un nacimiento con algún tipo de alteración del trastorno autista. Sí. Estos niños están integrados en las escuelas especiales, en las escuelas comunes, en los tres niveles, en el nivel inicial, en el medio y en la universidad. Sí. Entonces, ya es un tema que están insertados en todos los niveles. Uh-huh. Entonces necesitamos mucha capacitación, claro. Incluso en las escuelas especiales, porque cuando el autismo es de bajo funcionamiento, requieren atención especializada. Pero si no, están en todas las escuelas comunes. Entonces es importantísimo que la comunidad sepa, sí, y que los profesionales sepan y que los docentes sepan de qué se trata para poder abordarlo. Porque hay otro tipo de patologías, sí, donde van a las escuelas especiales, donde está la gente capacitada. Uh-huh. Pero en el tema del autista, al ser un espectro, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, que es un autismo de alto funcionamiento, tienen un nivel de inteligencia normal e incluso superior. A veces hasta las escuelas comunes les quedan chicos a estos niños. Pero como tienen intereses restringidos, sí, entonces el interés es sobre determinados temas donde se hacen especialistas. Entonces la escuela, como tiene un nivel estándar, no les da la posibilidad de que ellos puedan desarrollarse en sus capacidades, ¿no es cierto?, en sacarles provecho, digamos, sí, Y, por ejemplo, la escuela común hace hincapié en la escolarización, en la comunicación, que es su déficit, en lo social, que es su déficit, claro, ¿me entendés? Entonces, por eso todos tenemos que estar preparados y saber las características generales del claro. Del síndrome de Asperger, del autismo. Por ejemplo, un niño de 5 años te puede nombrar te puede hablar de un tema, pero ser un experto, claro, pero tiene dificultad para decir hola, ¿cómo estás? Para temas sociales, simples. O sea, hay que estar preparados para, por lo menos de manera general, para saber que hay casos que hay que abordarlos de manera particular. Totalmente. ¿Por qué? Sí. Porque si no queda como el chico raro, el chico antipático, el chico social, que era socialmente pobre, pero no se lo toma como que hay que abordar, hacer hincapié en eso, en la comunicación y en la socialización para que se pueda insertar, claro, para que se pueda integrar. Volviendo al tema de la pregunta, porque yo me entusiasmo, así que vos parame. Volviendo a la pregunta que me hiciste, sí, aparte de estas tres áreas, hay como en un alto porcentaje, más o menos un 80% de niños TEA, que tienen como comorbilidad, es decir, una patología asociada, dificultades en la integración sensorial. Claro. Entonces, eso también les dificulta aprender. ¿Qué tiene que ver esto con regular los sentidos? Que puede haber una hipersensibilidad o una hiposensibilidad a todos los estímulos sensoriales. Claro. Chicos que por ahí pueden molestarle los ruidos, entonces las escuelas son ruidosas, o los estímulos luminosos, o a nivel olfativo hay una dificultad para regular el ingreso de los estímulos sensoriales. Claro. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta, o sea que el abordaje también va dirigido a eso, a regular los sensoriales. De los sentidos. O sea, es un tema complejo, cada complejo caso es un mundo, es distinto. Y en tu caso, Rosana, ¿cómo repercutió, tener tu hijo con este diagnóstico? ¿Cómo te preparaste como mamá, como familia, para acompañarlo en este proceso? Tu hijo ya tiene 19 años y recién me mostrabas la libreta, un éxito. Totalmente. Puro 9 y 10. Pero contanos, ¿cómo fue ese proceso? Y fue un proceso bastante de familia, ¿no? Porque por ahí te das en la etapa del duelo, que le llamamos nosotros cuando nos dan un diagnóstico, no saber qué hacer, a dónde ir, cómo. Y bueno, yo tuve la fortaleza de mi familia y de poderme ir a otros lugares a capacitarme para cómo poderlo manejar a mi hijo. Si bien sabía como mamá que algo tenía, porque era distinto a sus hermanos, y bueno, él tenía mucha memoria visual, nos costaba mucho lo social. Tu hijo se llama Lucas, ¿me decías? Lucas. ¿Cuántos hermanos tiene Lucas? Lucas es el más chico de tres hermanos varones. Ajá. ¿Y cómo te diste cuenta vos? ¿Qué notaste raro en él? ¿Qué fue lo que...? Y bueno, Lucas, en el solo hecho de cuando nació, no lloraba. Uh-huh.
Después, cuando al añito no me pronunciaba, con la mirada no me seguía. Uh-huh. Después, cuando a los 2 años empezó a querer caminar, y recién como a los 4 años empezó a hablar. Uh-huh. A los 5 años, cuando fue al jardín, 5 recién dejó el pañal porque no controlaba el esfínter. Y fue un camino de hormiguitas y de años después que... ¿Y el diagnóstico a qué edad lo tuvo él? Él lo tuvo a los 5 años. Uh-huh. A los 5 años, pero lo trataban de otra patología, que nada que ver, que era con el autismo, porque en ese tiempo no se hablaba de autismo, ¿no? Uh-huh. Éramos pocos los que tenían y los pocos los que sabían. Y me tuve que ir a otra provincia, en Córdoba, y de ahí es donde me lo diagnostican. Y bueno, veníamos con un diagnóstico en la mano y con un pañuelo en la mano, como siempre digo, claro. Porque no saber a dónde ir, qué hacer. Y bueno, por suerte se me abrieron los caminos, pude llegar a Apadea en su momento, que era la fundadora de Apadea, doña Teresa Guerrero de Mercado. ¿Ya existía Apadea acá en La Rioja? Apadea en La Rioja, que es una de las primeras mamás acá que hubo en La Rioja, que sí. Tenía su hija, Maite. Y bueno, ella nos abrió el centro, que éramos poquitos, y era lo que decía recién la licenciada. Mm. Si bien había pocos con TEA y tenían otra patología más, pero en el caso del mío era TEA solo. Entonces me costaba mucho de que sea incluido como todos, ¿no? Sí. Y bueno, mi hijo siempre fue a una escuela común. No le puse maestra integradora, la maestra fue su mamá. Uh-huh. Y ahí la seguimos llevando, hoy está en cuarto año. Claro, el cuarto año del secundario. Del secundario, en Colegio Provincial número 1. Y con una libreta excelente. Excelente, sí, son chicos de alto funcionamiento que tienen mucho, ¿no? Como decía recién la licenciada, sí. Tienen mucho para dar mucho potencial. O sea, tu hijo tiene Asperger. Él tiene Asperger, después a los 12 años recién le cambian el diagnóstico a él. Claro. Porque como tenía un no especificado, no sabíamos bien cuál era realmente su diagnóstico. Y bueno, a pasar el tiempo, su trabajo terapéutico, sí. Hemos llegado a un Asperger de alto funcionamiento. Bien, Liliana, ¿por qué es importante, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero por qué es importante el diagnóstico temprano de este tipo de casos? Es fundamental. Fundamental porque somos seres sociales desde que nacemos. Como la mamá decía, el contacto visual es el primer síntoma de socialización. Cuando amamantamos al bebé, sí. Ese contacto es el primer acto social que tenemos. Uh-huh. Y el gorjeo, todo lo que tiene que ver con la comunicación es desde que nacemos. Entonces, cuanto más a estos chicos hay que enseñarles a ser sociales. Uh-huh. Cuanto más vamos perdiendo tiempo, es más difícil el abordaje, ¿no? Exactamente. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera contactarse con APADEA? Están preparando una capacitación también, sí. Para padres. Me sí, nosotros Rosana. Este año nos hemos juntado por primera vez el 2 de abril, que es el Día, sí. Mundial de la Concientización. Nos hemos juntado con las otras asociaciones y hemos trabajado conjuntamente para el evento. Uh-huh. Y seguimos trabajando conjuntamente, que es lo que queremos traer, es un congreso acá en la provincia, un congreso internacional, que si bien a nivel país hay y en nuestra Rioja no, y es un trabajo que estamos haciendo con estas asociaciones, es de poder traer. Y por medio de la Secretaría de Discapacidad de la provincia, estamos por traer próximamente un taller. Lo queremos hacer en 3 etapas, que bueno, después vendremos con la licencia de explicarte. Sí. Y para que sea más que todo como una escuela para los papás, porque lo que necesitamos los papás es capacitarnos para poder ayudar al profesional. Claro. Si bien los profesionales en los centros los tienen 3 horas o 2 horas, las otras 20 horas los tenemos nosotros como mamás. Socializando. Y entonces ya también los papás forman, son coterapeutas, claro. Porque somos sociales y lingüísticos las 24 horas del día. El totalmente. Ejercicio está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo claro. Te demanda, ¿sí? Y eso uno lo va aprendiendo el día a día. Uh-huh. Porque ¿hay fecha ya para esta capacitación? Todavía no, estamos como para el fines de agosto. Pero ya te vendremos a visitar después. Sí, y datos de contacto, pásame, de APADEA, por si alguien quiere comunicar. APADEA funciona por Avenida Facundo Quiroga, 1050, en el barrio Pango. Estamos de Vialidad,
a media cuadra. ¿Los encuentran por Facebook también? También estamos por las redes, por Facebook. También tengo mi número personal, 384-40-7232. Uh-huh. Siempre estamos a disposición de todo papá que quiera acercarse para preguntar. Muy bien, chicas, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido muy breve esta conversación, pero muy útil. Por lo menos hemos tocado los principales disparadores de un tema que da para largo y que cualquier cosa pueden comunicarse con ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos, continuamos con el espacio joven, Delphi Fausone y un informe sobre emprender. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Mi nombre es Renzo Juárez y soy graduado de la carrera de diseño multimedial y estudiante avanzado de la licenciatura en diseño y producción multimedia. Un licenciado en diseño y producción multimedial es un profesional capaz de dar soluciones comunicacionales a distintas plataformas de distintos medios. Por ejemplo, puede desarrollar gráficas para un periódico, puede trabajar en un diario, en la diagramación de un diario, puede trabajar en un canal televisivo, en una productora audiovisual independiente. La única universidad pública del país que brinda esta carrera. Y la verdad que la formación es muy buena y estoy muy agradecido con la institución. Nosotros en el piso, ella que es tan joven y fresca, Delphi Fausone. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pachi, muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? ¿Cuál es el informe? Vamos a hablar de lo que es la autogestión, porque bueno, los gobiernos de turno no solo precarizan a la juventud en la educación, en la salud, sino también en el trabajo. El 19% de la juventud hoy en Argentina está sin trabajo, así que bueno,
Ante esto, ante esta respuesta del gobierno, hay un antídoto, que es la autogestión y los emprendimientos colectivos de los jóvenes. Así que vamos a ver, lo estuvimos hablando con Cere Silva. Así que bueno, no sé Dale, qué opinas. Dale, lo veamos. Dale. Somos la generación de los Rappi y de los call center, y en sí es del trabajo precarizado. Pero ante esto hay una alternativa y es la juventud autogestionada. Para hablarnos un poquito más de esto, estamos acá con Cere. ¿Cuántos años tenés, Cere? Tengo 22 años. 22 años. Y contame, ¿cuál es tu emprendimiento? ¿Qué haces vos? Soy la dueña de Ginger, que es un emprendimiento de ropa vintage. ¿Qué onda, Ginger? ¿Cómo se te ocurrió la idea de traer ropa vintage? ¿Qué pensás de la ropa vintage? ¿Se usa mucho? ¿Qué onda eso? Todo empezó por mi necesidad de buscar algo nuevo en ropa y no siempre estar con lo mismo, porque pasa mucho acá que, o sea, hay muy poca variedad de ropa y siempre todos usamos lo mismo y quería cambiar un poco eso. Empecé yo primero a comprar ropa vintage y después, bueno, como no había nada así acá, se me ocurrió traer para acá. De una, buenísimo. ¿Y cómo ves la juventud? ¿Se copa? ¿Va a las ferias? ¿Hacen ferias en conjunto? ¿Cómo es la movida, digamos, un poco? Sí, nosotros empezamos haciendo ferias primero solas y obviamente al principio cuesta cuando recién arrancas con un emprendimiento que la gente se vaya sumando. Pero creo que a la tercera o cuarta feria que largamos nos empezó a ir bastante bien y yo decidí hablar con un par de chicas que tenían cosas parecidas a las mías y hicimos la primera feria vintage en donde, bueno, vendíamos accesorios vintage y se sumaba otra chica más que también vende ropa vintage y ropa feria americana hace. Y bueno, nada, ahí arrancamos. Después participé en algunas ferias más. ¿Qué pensás de esta juventud que se autogestiona y se lanza así de lleno con un emprendimiento completamente nuevo y fuera de lo común como es vender ropa vintage? Porque es una realidad que en La Rioja no conseguís ni a palos algo así. A mí me parece bien porque, o sea, está costando mucho encontrar trabajo y por ahí al lanzarse algo, uno al principio le puede dar un poco de miedo, pero es importante también arriesgarse e intentarlo varias veces. Ese es el tema también de ser emprendedor, de arrancar primero de cero, porque arrancas de cero y muchas veces solo, y poder, o sea, seguirle metiendo ganas a eso, no vencerse, digamos, a la primera en la que por ahí capaz que no te va tan bien, y bueno, seguir intentándolo varias veces hasta que te pueda ir mejor, digamos. Muy bien, bueno, ahí veíamos como una introducción al tema. Exacto, empezaba a contarnos Serena, ¿no? Claro, nos contaba un poco todo lo que es Ginger, esta feria que, bueno, ahora es demasiado conocida entre los jóvenes y está buenísimo porque es autogestión de esta piba de Cere, que es muy importante y también es una dificultad, ¿no? Ser parte de esta economía un poco alternativa y organizarse por ahí con los otros emprendedores jóvenes. Así que, bueno, eso nos va a contar un poquito ahora en lo que sigue de la nota. Bueno, lo vemos. Dale. Además de Ginger, ¿qué onda? ¿Haces algo más? ¿Trabajas en algún otro lugar? ¿Estudias? Trabajo en parte de prensa en una cooperativa autogestionada que se llama Fercoa, no sé si la conoces. No, pero está buenísimo, más autogestión todavía. Sí, ajá, así que bueno, estoy ahí en parte de prensa, manejo todo lo que sería eso, digamos. Bueno, contame un poco cómo es la dinámica de estos comercios que por ahí están más en una economía alternativa, fuera de lo común, que no es como un local cualquiera. Y nosotros nos manejamos por ahora únicamente en efectivo y estamos viendo la posibilidad de empezar a aceptar tarjetas porque mucha gente por ahí nos pide. A veces es medio difícil pagar todo de una, así que, bueno, por ahora únicamente en efectivo. Bueno, estaban armando una feria multitudinaria. ¿Qué onda? Contame un poquito más de eso. Nosotros empezamos tirando una historia en Instagram diciendo que buscábamos gente que tenga emprendimientos independientes y bueno, que nos hablaran, así que bueno, nos empezó a hablar un par de personas, los agregamos en un grupo y ahí más o menos les contamos. Y este sábado 10 va a ser la segunda edición de Feria Vintage, en la que bueno, está Ginger, está Morri Feria, Viaco Accesorios y una chica que también vende gafas retro. Sé que vamos a vender comida vegana, van a vender birras y posiblemente toque una bandita también, estamos esperando que nos confirmen eso. Toda la información va a estar en Ginger-Tienda Vintage, donde yo pongo la descripción, pongo dónde es y bueno, más o menos a qué hora empieza y a qué hora termina. ¿Y cómo se organizaron para armar esta feria? ¿Qué onda? ¿Se hablan por WhatsApp? ¿Cómo es que hacen para, bueno, juntarse y ponerse de acuerdo? Bueno, la primera feria vintage, yo las hablé a las chicas de Morri Feria, porque ellas venden también como ropa vintage y ropa americana.
Bueno, las hablé para decirle que me gustaría hacer algo en conjunto, porque me parecía que estaba bueno. Yo veo mucho que se usa en otros lugares hacer eso. Así que bueno, las hablé a ellas y yo ya había trabajado con las chicas de Viaco Accesorios y con una chica que vende gafas, que también eran como la onda de Ginger, digamos. Así que bueno, primero las contacté a todas por Instagram y después decidimos armar un grupo en WhatsApp. Y bueno, ahí nos empezamos a comunicar y una de las chicas, bueno, abrió un espacio en el que podíamos utilizar para hacer la primera feria. Bueno, Sere, un poco ya para ir cerrando, contame en tu experiencia, ¿cómo te está yendo con este emprendimiento? La verdad que me está yendo bastante bien. Yo estoy muy feliz porque después de un par de ferias en las que venía muy flojita, a las tipo cuatro ferias, hace cuatro ferias más o menos que nos viene yendo muy bien. Así que bueno, estoy muy feliz por eso, porque la gente se interesa, empezó a ir más y bueno, por suerte estoy viendo ya los resultados de Ginger. Buenísimo. Juventud autogestiva, pibas autogestivas. Así que banquemos muchísimo a todos estos emprendimientos, a estos nuevos emprendimientos y nos vemos en la feria el 10. Chao, muchas gracias. Buenos videos de Elfi que tienen. Sí, la verdad que tienen una producción enorme que está muy buena y que también es toda generada por pibis. Yo, bueno, lo conozco a Luciano Falón, que es quien se encarga de hacer un poco los videos, pero también hay las pibas de Ocaso que le hacen las fotos, creo que si no mal recuerdo. Pero hay toda una organización de juventud, digamos, que está muy buena atrás de todo lo que es Ginger Tienda y un montón de otros proyectos autogestivos. Que bueno, ahora no recuerdo bien el nombre de todos, pero bueno, está Morris Feria, un par de pibes que hacen accesorios, gente que vende gafas y lentes. Está muy bueno para ir a conocer y también sumarse a todo lo que es esta movida de la autogestión, bancarla también, porque es muy importante, ¿no?, que nosotros vayamos a consumir la autogestión de la organización de los pibes, que es algo increíble. A mí la verdad que los admiro. ¿Cuándo era la próxima feria? La próxima feria era el sábado 10. Así que, bueno, nada, pueden entrar al Instagram de Sere, @ginger_tiendavintage, para, bueno, comunicarse un poco con ella, ver qué onda, qué productos tiene. Ahí podíamos ver un poco las imágenes, que estaban sí, muy buenas. Y bueno, preguntarle qué onda, dónde, cuándo, a qué hora, todo le preguntan a Sere ahí por las redes. Me llamaba la atención de Elfi algo que, bueno, ella comentaba que se organizaron a través de las historias de Instagram, vio un par de cosas que le gustaban. O sea, bueno, ahí creo que actuaron muy bien las redes sociales con respecto sí, a la segmentación de intereses. Pero hoy lo hablaba con el equipo de producción, esto de empezar a pensar también en cómo se empiezan a generar los vínculos de los y las jóvenes a través de las redes sociales y cómo también eso nos condiciona en algún punto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante cómo la vida, no solo de los jóvenes, porque también los más grandes por ahí, está atravesada por las redes sociales y se puede lograr un montón de cosas divinas. Vemos proyectos de música, de arte, bueno, esto que es un emprendimiento, un montón de cosas que se logran justamente con la ayuda de las redes. Así que nada, felicitamos a los chicos que se animan a hacer esto. No solamente feria, no solamente música, también fotografía, videos, actuación, todo atravesado por las redes, que es algo fundamental, increíble. Política también, hasta así, si nos ponemos a pensar, todo atravesado por las redes, que es algo, bueno, una herramienta para los jóvenes también. Me quedé pensando en algo. ¿Los precios serán, digamos, accesibles? Si cuando uno va a este tipo de ferias, ¿se encuentra con precios, digamos, que podés? Y sí, depende, supongo que será, depende de los elementos que se vendan, de la ropa que se venda, pero sí, por lo general sí. Bueno, Sere con Ginger estuvo en el encuentro provincial de mujeres, ahí ayudando y bancando a las pibas. Y sí, la verdad que tiene ropa divina. Bueno, a mí en lo personal me encanta. Ay, así que vale completamente la pena ir a acercarse y conocer no solamente a Ginger, sino también a todos los otros emprendimientos que ya antes mencionábamos. Muy bien, bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Exacto, con sí, otro informe. Exacto, muchas gracias, Pachi, gracias por el espacio. Gracias, Delfi, a vos por estar acá. Nosotros nos vamos a la última pausa de este programa. Volvemos con el revisionista histórico, vuelve nuestro especialista, esta vez como revisionista, como ya nos tenía acostumbrados, porque nos va a hablar de un referente no muy conocido, pero cuando yo les diga de quién es primo... Bueno, sí, del Chacho Peñalosa. Ya volvemos con Rodolfo Roberto Ramírez Rodas.
Esto es Cuidar un Lar. 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 Podemos cuidarla un lar. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a Cuidar un Lar. Ya está con nosotros, vestido para la ocasión, le digo, como si fuese él el personaje histórico. Ha llegado Rodolfo Roberto Ramírez Robles al programa de hoy. ¡Bienvenido! ¿Por qué? Ah, no están atentos, no están atentos. Vamos de nuevo. Está con nosotros él, vestido para la ocasión, cual personaje histórico, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. ¡Bienvenido al programa! ¡Capo! ¡El mejor! Un capo, ¿cómo total. ¿Cómo le va, Paloma? ¡Qué gusto verla! Muy bien, verla. Patricia. Sí, mire, estamos en el programa número 19 y usted... Estaba tratando de decir, estamos desde marzo, ¿cierto? No pensé, yo pensé que no llegaba a abril. Mira lo que le digo. ¿Desde marzo estamos? Sí. Exactamente, sí. Pensábamos que no iba a andar mucho esto y por suerte no se ha dado cuenta nadie. Nadie. Seguimos ahí. Nadie se quejó todavía. Nadie se quejó, no han investigado mucho. Así que seguimos. No han investigado mucho todo lo que usted dice. Lo que venimos haciendo. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo le va? Bien. Volvió la chica Fawson. Están promocionando a la gente que vende ropa vintage. Sí. Yo no tengo otra ropa que no sea vintage. Claro, sí, se nota. No así me diga. Que no. Le podría vender a esta persona. Ajá, bueno, puede ahí crear un negocio. No vengo vestido, no me diga que vengo vestido. Yo vengo de la agrupación gaucha, esto ya lo hablamos en otro momento. Y no es que... Vintage, es un poncho vintage. Claro. Porque hay poncho mucho más moderno. Sí. Este es el suyo de la agrupación gaucha que ya todos conocemos. De la agrupación gaucha que todos conocen. Y, se me desprende el micrófono. No importa, acá. Por mostrar la moda. Sí. Lo voy a prender. ¿Estoy ahí? Sí. Sí. Queda un poquito para abajo, pero sí se escucha. Pero se me escucha, mientras se me escucha. Sí. Yo tengo una voz que muchas veces yo intento escucharme cuando lo grabo. Yo lo grabo el programa, yo tengo una videocastera. Ah, mira. Los miércoles lo grabo. Lo grabo por Canal 9. Y por Canal 9 para poder escucharme. Y me escucho como lo hago. No. Me escucho mal. Son casi las 2 de la tarde, por Dios. Porque tengo la voz así medio acuda. ¿Y por qué no lo ve muy online? No sé qué hago acá, básicamente. No sabe, claro. Vio que me dijeron que se lo puedo ver online, no sé dónde. ¿Cómo no? Sí. Mire, acá tenemos los páginas web de Unlar TV, Facebook, Twitter, Instagram. Usted puede He intentado verlo en Instagram y no se lo ve. Ah, bueno, puede ser que en Instagram. Ah, bien. Ya lo vamos a hacer un seguimiento de todo lo que se ha subido a Instagram. No, mentira, sí lo vemos en las redes, pero yo también tengo la voz media acuda. Calculo que es eso, o carrasposa, podemos decir. Ajá. Sí. Y salgo así medio.
Pero bueno, vamos a tratar de modular más. Por ahí ya el asistente empezaba a decir, modulax. Sí, y hable lento, porque yo tampoco no le entiendo muy bien, no sé si usted se dio cuenta. Pero usted que me acaba de decir que el programa número 19, de algo se acuerda de lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. O sea, en algún momento se me ha entendido. Me viene y se ríe. Algo le entendí, sí. Se ríe de pura... de compromiso. No, porque usted me increpa, yo me siento como que me increpa. No, yo sé que esa gente cobra para reírse, pero usted, por lo menos, yo pensé que era espontáneo. No, yo quiero charlar con usted, que me cuente. A ver, hoy ha venido yo que el programa pasado yo le dije que este programa le traía la fórmula de gobernador. Sí, ¿y qué pasa? No la saben, esa no la sabe nadie. Así que no quiero arriesgarme a nada, porque he recibido amenazas a la salida del Canal 9 el otro día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le dije? No, pues palabras irreproducibles, epítetos. ¿Pero por qué lo amenazan a usted? Porque ellos creen que yo tengo una tendencia hacia algún lugar. Yo les he hablado de mi independencia ideológica. Uh-huh. Que mi independencia ideológica termina donde empieza mi dependencia económica. Como la de muchos. Claro. Yo que sé. Como la de muchos. No, yo le pongo ahí la ideología hasta que hay... No va a ser el primero y el último. Una moneda. No. Bueno, y también a pedido de público, la gente en las redes me ha dicho, ya está, deja de sanatear con esas cosas que te vas, vuelve a la historia, es lo tuyo. Hay una persona que me ha insultado, una persona que nos ve de Buenos Aires, que es Emiliano Navarro, eso quiero denunciarlo públicamente, que su abogado, Diego Roberti, me manda una carta de documento diciéndome que yo lo que estaba haciendo era que estaba robando. ¿Cómo que estaba robando? Porque los otros programas venían muy a poncho, que él se había enganchado con la parte histórica de La Rioja. Ah, bien. Es un personaje que se cree riojano, se cree medio español, se cree porteño, pero vive ahí en el corazón de Buenos Aires. Y está, bueno, así que medio para él, en realidad para no caer en la mano de la justicia, porque tiene él un pariente que es abogado y que te inicia querella por cualquier cosa, vamos, traemos de nuevo. Volvemos un poco a esta cosa del revisionismo histórico que habíamos hecho en un momento. Bien. ¿Se acuerda que habíamos hablado de Shirley Quiroga? Shirley Quiroga, que era la hermana no reconocida de... Sí. No reconocida, después estuvimos investigando y no está reconocida por nadie. No solo por Facundo Quiroga, sino por nadie en la historia. Ella. Así que estamos como volviendo a resaltar, a realzar a algunos personajes que los ha olvidado de la historia. Muchas veces necesariamente los ha olvidado porque... Porque era necesario. Porque son insignificantes. Y ahora es necesario reflotarlos. En este momento estamos hablando de Jorge Vicente Peñalosa. Bien. Jorge Vicente Peñalosa, el Chato Peñalosa. El Chato. El Chato Peñalosa es pariente, es un sobrino segundo del Chacho Peñalosa. Ajá. Sobrino. Él actúa 30 años después. ¿Qué traen? Sí, 30 años después. Reforzar uno de los títulos que trajo hoy. Ah, me dicen. Sí, porque eso me dijo el otro día. Dentro de las cosas que hago, que yo no sé si está bien cosas. Yo me estoy yendo a una reunión de Tupper. Ahora yo vendo Tupper y Just. ¿Usted vende Tupper? Y Just. Sí. Ay, me muero. Sí, sí. ¿Y tengo qué? Acá para usted el LOL. Bueno, sí. Ahí tengo uno. Tenemos un óleo de Just. Sí. Que así como le sirve para calmar las ansias, para... Viste que usted lo veo así como muy... Muy nerviosa, le sirve para, sí. Le sirve para hacerle cambio de aro. Si le fallan los aros del rastrojero, por ejemplo, le puede poner eso mismo. Y le sirve para todo. Just. No es el caso. Sí, dicen que acá, sirve para todo, Just. Acá, y acá los Tupper, en este momento necesito Tupper. Bueno, ya digo. Vamos a decir porque nos vamos a juntar con las chicas acá que estaban necesitando también lo de la reunión. Chato, bueno, vamos, Chato. Vamos con el Chato Peñalosa. Quieren saber del Chato, quieren saber. El Chato Peñalosa. Año 1893, más o menos como 30 años después de la muerte del Chato, de la muerte no, del asesinato del Chacho. El Chato. Muy ignoto también de Olta, pero he ido a vivir más cerca de, para el lado de Catuna, cerca de Santa Rita de Catuna, por ahí está Santa Rita de Catuna. Él hereda un facón, lo único que le queda como de pertenencia de la familia cuando se divide las cosas, le queda un facón. Tenido el facón en su mano, se dedica a la carnicería. Ajá. Porque con eso podía, porque él era mucho más pacífico, digamos. Claro, y no estaba, que la carnicería. Pero no era un líder político, todavía militar, no. Como en su momento. Todavía no, él era escritor. Chacho. Poeta y escritor. Ajá. Y carnicero. Chato. El Chato. Ese es el Chato porque había tenido un accidente. Vio que hay gente que tiene bulto, que es el Chato. Había tenido un accidente, realmente. Sí. Porque en el campo de un tío de él, que aparentemente otro tío del que podría ser un. Él es primo segundo del Chacho. Del Chacho. De Ángel Vicente. Uh-huh. Él se llama Jorge Vicente. Muy parecido el nombre y él apodo. Aprovechó ese nombre. Yo no sabemos si él, porque aprovechó ese nombre. Porque vio que hay gente que le,
que el apellido en La Rioja se da mucho. Sí. Les pesa, ¿no? En vez de, por ahí de... se está riendo. Si no, no sé por nada. Qué en se ríen tanto es, de quién no se acordará. No sé, ni pienso preguntar más. Bien. Les pesa el apellido. Y él se sentía, dice, mi tío, y todo el mundo lo recuerda, qué sé yo, como el Chacho Peñalosa, yo que soy el Chato Peñalosa. Sí. Podríamos ver si explotamos de alguna forma. Pero no, pero, linaje, hermano, pero no por lucrar, sino porque él era un idealista. Era, sí. era medio anarco, era anarco carnicero, eso es lo que había dicho. Ah, mire. Anarco. No, sí, el tipo te tomaba el ganado del que sea, él no tenía, el sentido de la propiedad no lo tenía muy claro. Claro. Entonces. O sea que él lucraba con la propiedad ajena. Lucrar suena a nosotros, suena feo lucrar. Él vendía, pero para subsistir. O sea, vendía animales de otra gente. Pero los animales ya los vendía muertos, no vendía el animal en sí, que no es lo mismo. No es lo mismo el animal. Que es un kilo de bife. Era cuatrero. Discúlpeme que lo diga. ¿Era cuatrero? Me no, preguntan era cuatrero. Acá. Él vendía el animal que los animales que encontraba por ahí, pero que realmente no tenían dueño. Estaban abandonados. Y sí, preguntaba si tenía documento, alguna cosa. Si el tipo no contestaba, él se hacía cargo. Y tenía claro. una carnicería muy próspera. Uh-huh. Como la plaza de Cosquín, que es la Próspera Molina. Próspera claro. Molina. Se llama Próspera la Molina. No, la carnicería se llama El Chato. ¿Cómo se llama la carnicería? Claro. Era muy conocido El Chato. Pero no por ser pariente de Peñalosa, sino porque El Chato era conocido en el pueblo y después del accidente que había tenido, al cual le decían El Chato. Ajá. No. ¿Por no qué dicen acá? No, ya lo insinuamos, recién no lo queremos. No sabemos pero, bien qué. No que, sabemos si seguir preguntando el accidente. No, preferiría que no. No. Sí. No, la. Bueno. Son las 2 de la tarde, por favor, Rodolfo. Sí, sí. Dígame. Entonces. En esta, cosa de idealismo que él tenía, que hemos dicho, sí. Decidió empezar a juntar con un grupo de amigos que tenía él, que en realidad era con los que comían asado, por su oficio, sí. que también eran medios interesados, porque ¿quién no es amigo del carnicero para que se garpe algún asado? Mm. Lo juntó para que invadan, ellos estaban en Catuna, no daba para invadir muchos que iban a invadir Desiderio Tello, que les quedaba ahí cerca, que era lo que tenían más cerca. Le fue muy mal decir Tello porque había una avanzada de decir Tello y nadie quería que los invada. ¿Y para qué querían invadir Tello? Porque ellos se habían envalentonado con las luchas del Chacho Peñalosa. Él quería ser como el Chacho. Y ya se había. Sí. No sabemos si perdió el juicio realmente, si él se sintió como esto que hablábamos recién de la gente que se siente sí. que está en otro papel. Bueno, invadió Desiderio Tello, es jodido. Desiderio Tello era más grande incluso que Catuna. Se tuvo que ir a invadir Mascacín, que el otro día estuvimos sí. en Sosa. Sí. Porque lo sacaron cagando, Desiderio Tello. Y en Mascacín, en Mascacín había muy poca gente. No, sí. no se dieron cuenta nunca de que estaba invadido. Pues, en ese momento habían ido a buscar los animales al cerro. Yo cuando han vuelto, o sea, la invasión duró nada. Los corrieron de Mascacín ya a San Juan. De Mascacín lo dejaron en San Juan. ¿Le o sea, sirvió de algo? Me dicen acá que tenemos que cortar. ¿Le que sirvió cortar? De algo? Que se dondear, que irnos. Que... ¿Le sirvió de algo toda esa invasión al él Chato? Escribió, con un poema del Chato. Él escribió un libro. ¿Tiene algún poema del Chato? Tengo poesía del Chato que lo vamos a ver la próxima semana. Él escribió su libro de poemas, se llama Yo, el Chato, que está prologado por José Hernández. No tenemos prueba de eso, bueno, estamos buscando eso. Busquémoslo. Vamos a hablar del Chato Peñalosa y de Shirley. Quiero para el próximo. Muchísimas gracias por la visita. Para usted, gracias por la visita. Lo despego con estoy un aplauso. ¡Chanta! 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 Estudio para esto. Claro. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Mientras tanto, nos encuentran por nuestra página web. Chao.